y les cuento que Eduardo Capetillo Jr., ay, que ya la verdad está considerado un robo a corazones, porque ay, está guapísimo, sí, como el papá y la mamá. Bueno, estuvo en la inauguración de una tienda allá en la Ciudad de México, es bombón. Exactamente, y allí le preguntamos sobre los rumores de que su mamá vivió violencia doméstica por parte de su papá. ¿Cómo le preguntaron? Bueno, le preguntaron, vamos a ver lo que contestó. ¿Cómo crees? Te voy a decir algo, mi mamá tiene un carácter tan fuerte y es una mujer tan echada para adelante que si alguien la quisiera oprimir, no estaría ahí. Con eso te puedo responder todo, o sea, todo lo demás son especulaciones, pero no, la verdad que se quieren muchísimo. Me han enseñado algo muy importante, que la base de una relación larga pues es el respeto. Ay. Bueno, es verdad eso. Yo he visto bastantes imágenes de ellos, que un reality show que tuvieron donde convivían toda la familia, es una familia numerosa y se llevan súper bien. Uh-huh. Y Eduardo siempre ha sido bastante, muy respetuoso con su esposa. La verdad, o sea, bueno, lo que pasa es que, mira, en la época que ella estaba como en el boom de su carrera, sí, cuando se casa con él y se aleja completamente de los escenarios, y sí fue criticado y se decía en algún momento que a lo mejor Eduardo Capetillo no la dejaba trabajar, ¿no? Por celoso. Claro. Soy, porque ya era un monumento. Bueno, sigue siendo. El punto es de que pues nos damos cuenta con los años que realmente ella fue una decisión que tomó, se dedicó a él, se dedicó a sus hijos. ¿Y sabes qué? La muestra está ahí, qué bonita familia tiene. Exactamente, tienen más de 20 años juntos. Sí. Es un éxito fabuloso. De familia. Pero bueno. Ay, no, la verdad.